lamentablemente tú me arrastras al infierno siempre. Bueno, pero aparte de ese pequeño factor, o sea, ¿cómo decirte? Esas son personas que o muy bien tuvieron la dicha de haber migrado antes, porque no todo... Aquí hay diferentes tipos de venezolanos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todo el mundo migra en diferentes tiempos. Unos migraron antes de que empezara el éxodo fuerte como tal. Pudieron conseguir trabajos estables. Pudieron hacer sus trámites cuando no había tanta sobrepoblación en los mismos. O sea, ahí se nota una diferencia. O simplemente tuvieron mejor suerte que yo, como he notado bastante. Pero bueno, sin resentimientos, vida. Sí, no se nota que no hay un resentido, que le echáis la culpa a los demás. Y... Pero, o sea, yo no le quito validez al tiempo que se hayan ido. O sea, ¿qué hace ellos que ponte tú estás en un departamento? Son familia igual. Okay. Y hay contacto y todo, y para acá hay algunos que te piden hartos papeles. Aquí por lo menos, yo he notado que las personas que viven en el departamento no es que viven en la zona de, ay, sí, Las Condes, no. Viven, no, viven como feria, nosotros. En la feria. Zonas como la Florida, Puente. ¿Por qué él vive en un departamento y tú no? O sea, ¿por qué ellos viven en un departamento? ¿Les va mejor? No tanto. ¿Trabajan más? No tanto por eso. ¿Se juntan las platas? Yo noto, bueno, como te iba diciendo, yo he notado que aquí hay varios tipos de venezolanos. Hay quienes priorizan la comodidad y hay quienes priorizan el ahorro y otros que simplemente lo hacen por demostrar que son mejores que los demás. ¿Por qué te digo esto? Porque por lo menos yo, cuando me tocó llegar, yo llegué a casa de mi prima, ella vivía cerca de Jardín Alto. La que te echó. Exacto, la que ella me gustó. ¿Ella vive en Jardín Alto con...? Vivía. Ah, la echaron también. No, no la echaron, ella buscó una parte más económica, supuestamente, no sé si la echaron. Pero, bueno, ¿cuál es su nombre? Ah, no, ya. Bueno, su cédula de identidad de... bueno. 26 millones. Bueno, eso fue una historia cómica porque yo le limpié. Ya, pero vamos. Ay, bueno, está bien, no te, señor. No te sorprendes, no te sorprendes. Estamos bueno, hablando y ahí vamos para... Bueno, ella, yo cuando llegué, ella me comentó que ella pagaba como 400 mil pesos de arriendo y con un trabajo de 1.200.000 de sueldo al mes como ingeniera y todo ese tipo. Y un primo le que... Validaron el, disculpa, sí. Que te interrumpa, ¿le validaron los estudios? Sí, porque aquí ocurre que los ingenieros, como en todo el mundo, lo único que tienen que cambiar es un nombre en su título aquí, pero más nada. En cambio los de salud tienes que llenar el formulario tal con sangre de unicornio de la quinta luna de Júpiter. Pero tenés que hacerlo, po, weón. Yo no, sé. Tenés que venir a vacunar aquí, weón. ¿Qué te querés, weón? Bueno, ¿querés pelear? ¿Querés pelear? ¿Querés venir a abrir un weón, weón? Así como si tenés que pasar el examen, po, weón. Bueno, weón, pero... O sea, ¿de dónde voy a sacar los 500 mil pesos de la matrícula? Estoy trabajando, weón. Estamos en pandemia. Ya, pero... Bueno, tengo que pagar la rienda porque si yo no llego vivo, ¿cómo coño voy a pasar la vaina? Ya, pero pasa que, pero ya, pero el rollo es que a ti te cuesta más porque tú vienes del área de la salud y ella no. Exacto. De la matemática. Ella viene de matemáticamente te saco de su casa. Sí, eso. Sí, tú calculo cómo sacarte. No, ni lo calculo, simplemente pasó el resultado y ya. Ahí te tienes que ir en una semana. Ahí te dijimos. En una semana te echaron. No, como en medio mes, pero por ponerte así, yo en una semana tuve que resolver lo del arriendo. Había mil anuncios, yo caminando por todo el centro de Santiago porque necesitaba un trabajo, porque en ese tiempo yo trabajaba aquí solo fines de semana y yo había... Imagínate ir al centro de Santiago y ver el cagado, Bueno, no sé, considerando cómo es el centro ahí de todo, ahí hasta hubiera podido entrar en un burdel. Me ponía unos melones, me maquillaba... El travesti con sorpresa, porque, bueno, es mejor de lo que vi la última vez que vendí perfumes en el burdel que quedan por Calcanto. Ah, pero cuéntame, ¿qué pasó ahí? Ah, ¿en lo del burdel o en lo de mi búsqueda de arriendo? ¿Cuál de las dos te gusta más? Termínale de la de arriendo y date, pásate el burdel. Ah, bueno. Lo del arriendo fue que me bajaron 30 mil pesos y yo entré en una crisis. Entonces, de encima, el esposo de mi prima me pide un adelanto de abril. Y entonces, yo cuando pido ese adelanto, porque se supone que yo al mes me iba a ir, porque, ay, que te tienes que ir, porque te tienes que ir, pues. Y yo, ah, bueno, gracias por los motivos, muchas gracias, público. Oye, pero eso es muy frecuente entre familias venezolanas. Mira,
Eso es muy frecuente cuando en todas partes, porque el como dice mi abuela, el muerto llega a los 3 días. Pero lo gracioso es que ellos ya tenían un dinero que les había dado mi tía de Estados Unidos para que ellos me acogieran por 3 meses, y yo le pagaba arriendo a ellos, que ellos, que mi prima me dijo muy directamente que eso era parte del mercado, y hasta me mezquinaban uvas y toda la cuestión. Pero yo he visto familias venezolanas que, ponte tú, bueno, la que han llegado acá como pareja, uh-huh, les ayuda un poco. Es que hasta 3 venezolanos viviendo pareja, viviendo en el mismo... Es que es diferente, porque aparte que yo soy primo lejano, o sea, yo no me crié con ellos como tal. Yo los conozco de que soy pequeño, los vi un par de veces y me agradaban. Y me agradan, pues, pero... Pasó lo que pasó y me echaron. Y tuviste que conseguirte... Ajá, en ese tiempo yo estaba buscando en Yapo como drogadicto en Grindr, así, marihuana en Grindr. Bueno, te imaginarás. Que arriendo que pueda pagar un pobre diablo, arriendo que pueda pagar este pobre diablo. Que mis mejores opciones eran la Pintana, que yo veía el plasma, la cama king size, pero yo decía, ¿cómo coño llegó a la Pintana si todavía no aprendí? Pero la Pintana igual que otras manos, pues. Bueno, la transmano, sí, o sea, no sé qué parte de la Pintana, pero yo transmano. Bueno, no sé, yo las partes que vi en la Pintana es un sitio muy diverso. Yo vi una parte bien fea que eran los bloques y una parte que era bien bonita que eran puras casas. Pero volviendo al tema. Entonces me tocó caminar por más o menos media Florida y yo veía piezas y no me convencían, hasta que encontré un anuncio que tampoco me convencía, pero bueno, era lo mejor que había, era más o menos barato, porque la mayoría de arriendos suben los 150 mil pesos. Sí, por una pieza miserable, 150 mil pesos. No tenía ni televisión, no te daban internet, no, nada. Yelica, ¿cuánto pagaba por la pieza? Yelica, ella me comentaba que ella pagaba 140 cuando vivía acompañada, pero ahora que vive sola tiene que zumbarse 280, porque es una... ¿Pero ella todavía está en esa situación o ya se fue de ahí? Como tal no le he preguntado porque... Yo no. Pero ella vive, pero independiente de eso, ella vive en una habitación que es privada, tiene baño. Vivía, no sé, no. No, pero da lo mismo si vivía o no, pero en su momento estaba viviendo y ella vivía con una persona. Y ajá. Ella comentaba que vivía bien. El rollo es de la realidad que esté bien, pues, esa es la cuestión. Es como que. Básicamente no, una pieza para 2 personas que tenían baño propio. Exacto. Y entonces ella, yo decía, ah, bueno, pero me imagino que debe tener pequeñas y que deben costar más o menos la mitad de eso. Cuando yo le pregunté, 190 mil pesos. Y yo, ¿qué? No, gracias, necesito 2 riñones al mes para eso. Porque, o sea, aquí la vida en Santiago es sumamente cara. O sea, si no tienes un trabajo que por lo menos te dé el financiamiento de una cosa, tú te quedas sin nada, porque el metro 700 pesos ida y vuelta si no vas en horario punta. La comida aquí, ponte tú que una persona 20 mil pesos si se cohíbe de cosas como cecinas y vainas así. Y hablando de comida para el mes, para la semana. Para la semana, porque 20 mil pesos no alcanza para un mes, ni cagando. A menos que, no sé, tengas un huerto que no sea de marihuana. Y... o que tengas el huerto de marihuana y puedas vender la parte, porque esa es la otra forma. A sacar ingresos. Un emprendedor. Un emprendimiento, con estar aquí con orgullo. Un emprendimiento de marihuana. Ay, bueno, no sé. Y. O sea, yo cuando llegué. Eso fue una historia bien triste. A mí me habían prometido. A mí me dijeron que una pieza que era como un hoyo que quedaba en la entrada. Yo decía, bueno, esto es temporal, nada es permanente. Diosito. Como que va a cambiar el futuro y no cambia la media. Diosito, sácame de aquí, por favor, dame, no sé, lánzame un aviso bueno. Pero bueno, ya había pagado el adelanto y me había mostrado esa habitación y yo dije, bueno, todo es temporal, nada es permanente. Dios mío, sácame de aquí. Pero bueno, me subieron a una habitación que la única diferencia eran 5 mil pesos y era como 3 veces esa puta pieza que me enseñaron al inicio. 3 veces esa pieza. Y yo quedé así, bueno,
Es mejor, es mejor. Después, cuando busco mis corotos, mis cosas, y mi primo me da la chance, es que no te echamos porque eras malo, te echamos porque te guardaban los platos en el cuarto y se llenaban de moscas. Me lo dice un huevón que no lavaba su mierda, que yo la lavaba. O sea, te echaron por cochino, weón. Y ni siquiera cochino. Y lo peor del caso es que yo no era el más cochino de ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo llegaba y lavaba los platos del esposo de mi prima, lavaba mis platos, hacía el almuerzo del día siguiente, hacía el desayuno del día siguiente y hacía la cena. ¿Y cuánto pagáis ahí? 120. Y yo, bueno, ¿pagáis menos que, pagáis más que ahí donde estoy viviendo? ¿Cuánto pagáis ahí? 130. Pero al menos no hago nada necesariamente. No, pero allá donde tú estás viviendo actualmente, en 130. En esa posilga. No, no, es posilga. Esa cueva de... Mira. Ese hoyo. Porque posilga implica... Yo pensé que pagáis 180, weón. No, Dios mío, este hombre es sordo. ¿Cómo que zorro? ¿Ah? Límpiate el oído. El cerumen. O pelo. Te duele. Están las peluquerías cerradas, weón. Me corté yo el pelo, si no... ¡Pum! Un erizo de pelo. No, hombre, ahí veo un cabello tapándole el oído. Lo poco que escuchaba ya no escucha. Oye, con un fijón. Lo que pasa es que... Vive con tres mujeres. Al igual que los... ¿Cómo se llama eso? ¿Frodo? ¿Cómo se llama eso? Ah, un hobbit. Al igual que los hobbits, sale pelo en la oreja. Y al igual que los ancianos con mala hormona. Oye, ya pagué 130. ¿Y cuánto te cobraba tu prima? 120, pero porque primero yo colaboraba. Ay, le miran con cara feo si no ponían para la comida. Ajá, pero yo ponía, hasta me imaginaba. Una vez mi prima me esquinó unas uvas que eran para su dieta y ¿saben cómo terminaron esas uvas? Pudriéndose. Oye, pero tú ahí tenés libertad, como no creo, pero ya era una pareja, una amiga. Lo que pasa. Una mujer. Lo que pasa, y este es el plot twist, se lo digo a la audiencia. Ay, mierda, 24 minutos. Bueno, el plot twist. No, dale, que está ahí, fuiste en ascenso, está ahí como bien. El plot twist. Estamos con Paco, estamos down. Dale. El plot twist de aquí fue que. ¿Qué es un plot twist? Bueno, el giro de tuerca, el cambio de trama. Bueno, como sabrán, Venezuela es un país muy homofóbico y mi prima no es la excepción. Entonces me imagino que la verdadera excusa será que en algún momento se habrán enterado de mi sexualidad y no quisieron estar ahí. La única excusa que pusieron era que yo era sucio. Y yo la verdad, está bien, yo acepto que yo tengo mis problemas, pero es diferente a tenerlos en el cuarto que a que te tiren los platos en el fregadero y se acumulen ahí y que amanezca la habitación llena de larvas. Cosa que no era mi culpa porque ese mes que hubo larvas, yo limpiaba. ¿En cochinito de tu familia, weón? No. Es que a lo mejor ni era culpa de ellos, a lo mejor era cosa de plaga de polillas, era pero. Culpa los platos que se posaban cochinos ahí, pues, weón. Y yo los lavaba. Son cochinos, pues, weón, si es la No, buena. Ellos no son. El esposo de mi prima, tal vez. Ahora no sé cómo estarán, no sé si escucharán esto, pero si me escuchan, no les guardo resentimiento, pero igual soy impertinente para decir las cosas. Oye, pero. Tocaste un tema que quería conversar en un minuto. Ajá, eso fue porque. Tu piel morena. ¿Tan discriminado por ser moreno? No más que a ti, enano negro. A mí no me han discriminado por ser moreno. ¿Tan discriminado por ser moreno en cara indio? Ay, no sé, a mí me han dicho... ¿Tan discriminado por ser moreno en cara indio? Alto, narigón. Mira, si tú tuvieras máscara, tal vez tendrías más nariz. Tal vez tuvieras más espacio, joven. Muy bonita, mi nariz muy bonita, güey. Sí, no, a diferencia del resto de su cara. No te sentí tanto, que tú. A diferencia del resto de tu cara. Mira, mi cara es armónica. Sí. No, digamos que perfecta. Armónica. Saco, con equilibrio. No, hombre, esas cejas distraen del resto de tu fialdad. ¿Qué tienes con las cejas, mierda, weón? No sé, todas. La ceja da lo mismo, weón. Ve a Rock Lee de Naruto, esas son tus cejas. El otro día dijiste que los chinos eran cejones. ¿Cuándo, weón? ¿Qué chino es cejón? Tú, Edo. ¿Quién más? Dios mío, el extraño que viene una vez. ¿Tu pareja es cejón? Un poquito. ¿Y tu ex? ¿Cuál de mis ex? Ah, ya. Ah, el que es chileno, sí, un poquito cejón, pero él se sacaba la ceja. Ah, pero weón. Mira, a mí la ceja es un tema que a mí no me importa. Ah, yo te lo digo a ti por joder.
Sí, no, pero, ya, tú sí te dueles si lo crees que es nacional. El rollo de lo que sí yo me he dado cuenta, me lo di cuenta con la Melody, que trabajó acá. Uh-huh. Bueno, acá se menciona que trabajamos acá. Esto es un club nocturno nudista, por eso que se... Yo sí, buena fachada. Sí, el Carlos es el cajero, el pianista. El pianista de dudosa sexualidad y yo soy el... Dudosa, yo la dejo bien clara. Yo soy el que cuenta los billetes con esa weá a los lados y con una visera. Sí. Y bueno, y toda la gente que me ha hablado son básicamente transformistas. El rollo es que, claro, cuando trabajó Melody, la loca igual se notaba que... Bueno, yo me he fijado que que los venezolanos igual son como rumberos, pues. Y Melody contaba su historia, igual era viola, pero... Y lo otro es que en ese sentido, a como somos nosotros acá, tienen ese rollo con lo que, pues. No lo aceptan mucho, pues. Pero me parece que por lo menos en Venezuela... Con esa enfermedad que tienen, weón, yo tampoco te aceptaría. Ah, bueno, mierda, ay, te quieres callar. Se me pega la weón, me vuelvo... Se me el corona gay. Ay, no, tranquila, mi cielo, usted ya tiene la semilla. Usted ya tenía la semilla antes de conocerme. Tú fuiste implantado en la semilla del amor. Ay, nunca he tenido semilla en mi ano, weón. Así que no vengáis aquí, weón. Ay, ya la tenías antes de conocerme, no mientas. Bueno, el caso con Venezuela y la homosexualidad es que ahorita se está aceptando un poco más. Ahorita, después de 20 años. Pero yo veía historias muy comunes de que por lo menos a un niño que se había declarado gay en un liceo cercano al mío, lo habían quemado. Y eso me dejó marcado. Mi abuela... ¿Te dolió mucho? No, no me dolió porque a mí no me quemaron, pero me traumó. No, te dolieron las quemaduras. Lo quemaron vivo, imbécil. A mí no, al niño sí. Yo no me había declarado. Aquí va a ser una hueá brígida también. ¿Tú cachas la hueá Samudio? Sí, ya me sé la marcha de los Pokémones. Esa es una clase de historia moderna que me han echado desde que llegué aquí. Casi que me dan un folleto. Ah, ¿te contaron? Es mi diferencia. Ya, esa es la hueá que te puede pasar, ¿eh? Ten cuidado, hueá. Ten cuidado. No tan querido público, esto es una amenaza. Esto es más una declaración. No, pero... Sí, yo he cachado que... Pero eso... Y siempre he pensado que que ese tipo de avances progre, medio progre al peo, me carga la palabra progre, pero esos avances son urbanos igual, pues bueno, yo creo que si tú vas al sur, a una zona acá, un pechán de cualquier país, igual va a ser como un campesino acá, le dicen yo no soy vegano, pero dile esa weá a un guaso, pues bueno, para él la vaca es carne, pues bueno, que es comida, pues bueno. Si lo que pasa es que por lo menos los pueblos todavía tienen esa cultura machista. Detesto decir machista, pero es verdad, o sea, esa cultura de que ay, que el hombre tiene que ser el macho y estar con la mujer y tener 20 hijos, que no sé qué. Eso es una cuestión muy entre religiosa, social y política. Y yo con eso no voy a adentrarme mucho, pero la historia, en resumidas cuentas, es que eso se debe a la ignorancia. Antes se creía que eso era una enfermedad y aún se sigue, hay gente que lo sigue creyendo. Y no lo es. No es una enfermedad tan igual. ¿Cómo presentaste una licencia con que amaneció gay? ¿Me puedes explicar esa estafa, por favor? No valió de mucho porque de igual manera seguí trabajando igual. No, hombre, yo soy el único que ha venido a trabajar en un estallido social y que todo quedó con todo y no puede pedir licencia y no puede. Hombre. Bueno. Eso no es una enfermedad, es una orientación sexual y eso se está bien, eso se ve en el mundo animal. Con decirte que los animales prefieren ejercer su sexualidad teniendo relaciones homosexuales que ser monógamos en la mayoría de las especies. Porque la monogamia es un mecanismo para hacer que preserve la especie. Pero esto no es una clase de ciencia, sino de miseria. Así que continuemos. Sí, estaba poniendo atención en mi vida. Sí, bueno. Ya dije que curé una ignorancia. Bueno, la de mi jefe no es muy... No soy tu jefe, yo soy tu proxeneta. Yo no era el pianista. Para concluir, para terminar el tema. Ajá. Está bien eso, porque hay un arriendo más o menos alto, está en unas condiciones más o menos te pseudo acomodan y
Sí, porque y hasta que ya mejoren las cosas, o lo otro ya es como lo implanté alguna vez y me quiera de algún lado. ¿A dónde hay que emigrar? Bueno, que te presiona. Mira, a Canadá, ahí te quiero el cagado frío. Prefiero cagarme frío, pero con plata y primermundismo. Sí, seguro ahí estás viviendo con los buenos subdesarrollados ya, pues bueno, ahí estás viviendo los guetos, porque bueno. Ay, esto no es Estados Unidos, ni que me fuera a ir a Brooklyn. Dije Canadá, no a Brooklyn. Ay, bueno, postdata, sáquenme de Latinoamérica. Ya, con esto terminamos. Vale, bueno, ahí está. Sáquenme de Latinoamérica. Sáquenme esa posibilidad de Latinoamérica. Esa es la conclusión. Sí. Quiero. Es que, como tal, yo hubiera. O sea, yo digo, los pros y los contras de vivir aquí. Como aquí. Bueno, el arriendo es caro, es inaccesible, pero bueno, hay privacidad, tengo un techo donde caerme, no muerto porque igual me van a tirar la pintana, yo lo sé, van a tirar mi cuerpo a la pintana y no van a decir nada pasó. Pero, ¿cómo decírtelo? Al menos las personas que están ahí no les rindo cuentas de nada, simplemente puedo salir y ya. Tener cosas que yo no tenía en Venezuela, por lo menos yo vivía en casa de mi mamá. Luz. No, se me fue la luz en estos días, me sentí como... Ah, esa fue, no pasó todo. Bueno, por lo menos en esa pequeña música tienes luz, agua... Que con no sabor a plomo. No sé, agua y sí, yo me... Con sabor a plomo. Con flúor, güey. Es cacho la cantidad. Bueno, ya hemos conversado sobre cloro y flúor. Sí, pero igual, o sea... Lo que no te mata te hace más fuerte o te da cáncer. Lo primero que pase, pero... ¿Cómo ponértelo? No, gracias. Bueno. No, gracias. Dejémoslo hasta ahí nomás. Ya, pero terminando, concluyendo, encontré que no es tan malo. Pero igual es como, como un primer paso. Como que hay 3 sí. años y tenés que... O sea, no podéis pretender que en 2 años caché de hacerla. Eso también depende. Lo que pasa es que por lo menos, como ya te dije, llevo 3 años en trámite. Por lo menos si yo tuviera el RUT con más estabilidad y no un permiso de trabajo... Bueno, no trucho, porque es verdadero. Lo que pasa es que esa cosa la tengo que actualizar cada mes y cada mes es más problemático. Es que por lo menos tuviera un sueldo estable y tuviera como más control en mis finanzas. Porque, ¿qué pasa? En este rubro, en donde estoy ahorita, es muy inestable. Y por más que sea la situación económica de todo el mundo, no está como para decir, oye, yo debería ganar un sueldo de 400 mil pesos, que no sé qué. O sea, yo igual trabajo, pero ahorita la demanda no está tan alta y más bien agradezco el trabajo que tengo. Claro que a veces me dan sorpresitas como que, Carlitos, hoy que te ibas a las 6, te vas a las 9, perra. ¿Por qué? Porque necesito a alguien que ponga una notica. Pero... al menos tengo la libertad de... Lo malo es que si me tiro un peo, un flato, no sé, eructo, respiro, me escuchan al otro lado. Y yo me escucho los ronquidos del vecino. Y hoy amanecí con una linda música de reggaetón porque le dio la puta ganas de amanecer con reggaetón a las 7. Pero el bueno amaneció feliz, pues bueno. Él amaneció feliz, yo no, pero él feliz. Yo me alegro de su felicidad. ¿Sabes cómo me hubiera alegrado más? Haber tenido la fuerza física para levantarme y decirle, mira... Me alegra que estés feliz de escuchar música, pero múdate. Chao. Regalito, vamos a dejarte esta parte aquí. Despídete. Bye, gente. Despídete a todos los venezolanos que están en la misma. Y yo creo que en realidad están todos mejor que tú. No lo pongo en duda. Están todos mejor que tú. Chao, gente linda. Por favor, si llegan a reconocerme, sáquenme de Latinoamérica. Mamá huevos. Yo no voy a huevear con eso, yo lo estoy diciendo en serio, ahora tú sabes que lo lleva como broma. No, en serio. Sáqueme de aquí. Sáqueme de aquí. De hecho, mi número es más 569. Pero voy a... Dale, huevo, para que después te hueven. No, en serio. Te van a llamar. Vaya a terminar en lo que siempre te tenía que terminar. Oye, la media hora, ¿cuánto? Que esto... Mira, que esto no era... Yo no era el pianista, ahora eres mi proxeneta, ya no sé cuál es mi cargo. ¿Cómo se...? Ya, Carlito, que la suerte. Bueno, al menos nos divertimos, eso es lo que importa. Sí. Problemas técnicos, el proxeneta con el pianista.